En desarrollo de la ley agraria hemos aprobado dos decretos, el del registro de explotaciones agrarias y el de las organizaciones profesionales agroalimentarias. Otros cuatro lo serán próximamente, con proyectos hoy sometidos a los trámites consultivos. La actividad agraria y de transformación es esencial para la fijación de población, de población en el medio rural. De ahí la importancia de dos líneas estratégicas en esta legislatura. Por un lado, el mayor protagonismo de la mujer en el campo, para lo que ya contamos con unas directrices para la promoción de la mujer en estos sectores. Y por otro lado, la incorporación de los jóvenes al sector. Aquí el objetivo es que 5.000 nuevos jóvenes se incorporen durante el actual periodo de programación europea. Se ha aprobado para ello un incremento muy sustancial de la dotación financiera, junto a otras ventajas como anticipos, facilidades y prioridad en distintas actuaciones. La primera convocatoria ha tenido una importante acogida, habiéndose presentado a la misma unas 1.200 solicitudes. Para la mayor modernización del sector abordaremos un mapa de infraestructuras agrarias, con la planificación ordenada de las actuaciones en regadíos, con objetivos en materia de eficiencia energética, concentración parcelaria y mejora de las comunicaciones en el medio rural, que utilizará criterios socioeconómicos para su elaboración y desarrollo, para aumentar el impacto sobre la fijación de población en nuestros pueblos. Sobre nuestro compromiso de impulsar la mejora de 7.500 explotaciones, en la primera convocatoria en este año se han presentado ya 1.600 solicitudes. En relación con las necesidades de financiación de los emprendedores rurales, ADE Rural les ofrece microcréditos que ya alcanzan 116 proyectos formalizados con un volumen de préstamo cercano a los 6 millones de euros. para dar un nuevo impulso al sector agrario y agroalimentario, pondremos en marcha a través del instrumento financiero Feader, una línea de préstamos con avales específicos dirigida tanto a inversiones en explotaciones agrarias como a la industria, medida que completará los recursos de ayudas a fondo perdido que ofreceremos también al sector. Nuestro Nuestro objetivo es alcanzar una dotación de hasta 200 millones de euros en las primeras convocatorias. Para la comercialización y promoción de productos agroalimentarios, este último año se ha seguido potenciando la oferta de figuras de calidad, que alcanza ya las 64. Calidad que es precisamente una de las fortalezas de la marca Tierra de Sabor, que ha dado un importante paso con el planteamiento de la estrategia Más Sabor con la que queremos especializar una marca de éxito, adaptándola a las nuevas exigencias de consumidores y mercados. Continuaremos impulsando su promoción a nivel autonómico, nacional e internacional, en este último caso de la mano de la marca España. Y contamos también con el recién aprobado Plan Estratégico de Producción Ecológica para impulsar distintas producciones agrarias con un nicho de mercado de amplias posibilidades en la comunidad, un plan que contempla recursos por 53 millones de euros.